Una onda tropical ya se retira de nuestra isla, dando paso a que aire más seco entre esta noche. Para mañana, día de las elecciones, el tiempo estará semisoleado, con vientos del sureste de 10 a 20 millas por hora. Estará muy caluroso, con índices de calor en costas y valles que pueden superar los 95 grados, así que vaya bien hidratado y protegido del sol, sobre todo para esas horas de máximo calentamiento. Algunas lluvias pasajeras son posibles, pero en la tarde serán los sectores del interior, oeste, noroeste y el área metropolitana donde pueden ocurrir algunos aguaceros. En el mar, todavía tenga precaución, hay un comunicado de corrientes marinas en efecto hasta el jueves en la tarde para las playas del norte y este de Puerto Rico. La advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones está en efecto para la región de las aguas profundas del Atlántico hasta el martes en la mañana. Sin embargo, de miércoles a jueves puede aumentar nuevamente las olas de 5 a 7 pies por otra marejada del norte. El huracán Eta, el número 12 de esta temporada de huracanes, se convirtió en el quinto huracán intenso. Es un huracán categoría 4 de 130 millas por hora. Está a menos de 80 millas de las costas de Nicaragua y se mueve al oeste-suroeste a 9 millas por hora. Este fenómeno debe estar entrando esta noche sobre Nicaragua y seguirá un rumbo sobre América Central. La baja presión puede estar cruzando a través de Honduras, El Salvador, afectar Guatemala, Belice, y la baja presión remanente puede resurgir nuevamente sobre el Mar Caribe. No está claro cuál va a ser el movimiento o desarrollo de esta baja presión remanente, o si de alguna forma habrá una nueva baja presión formándose de forma errática sobre el Mar Caribe Occidental. Por lo tanto, debemos en las Antillas Mayores estar atentos. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.